Hemos perdido 3-9, ¿no? En casa. Yo creo que no hemos entrado, ¿no?, en el partido en ningún momento. No, no hemos conectado, ¿no?, de la forma que teníamos que jugar hoy, ¿no? Mucha queja, mucha. He visto poca atención de lo que estaba pasando. Toda la atención fuera, ¿no? No responsabilizándome de lo que estaba haciendo. No hemos conectado como equipo. Y ellos han sido mejor, nos han sabido jugar defensivamente muy bien, fuertes atrás. Han jugado con esa fortaleza, nosotros no hemos sabido jugar con esa fortaleza. Y nos han pillado el contraataque. Y la recuperación, que ya pasó la semana pasada, ya nos falta recuperación. Eso de cuando perdemos el balón, recuperar, ¿no? No, nos han pillado. La semana pasada ya nos pilló, esta semana también. Pero bueno, vamos a ver. Yo no sé si hay algo de mito en eso de, ¿no?, de que la gente juega mejor contra el líder, ¿no? Cuando juega con... Pero algo hay, ¿no?, de eso, ¿no? Algo hay, ¿no? Supongo que la gente... Hasta luego, Antonio. Se prepara los partidos, ¿no?, a jugar contra el líder, ¿no? Un equipo que, ostras, que llevaba 2 años sin perder, ¿no? Llevaba 24 victorias. ¿Los chicos cómo están? Bueno, vamos a ver, yo creo que bien, No, no pasa nada, por perder, no estamos construyendo un equipo solo para ganar. Tenía ganas que pasara esto también, tenía ganas de perder, ¿no? Y saber perder. ¿Por qué? Porque forma parte del fútbol y de la vida, ¿no? El perder y ver qué pasa, ¿no? Ver hacia dónde vamos, ¿no? A partir de aquí, ¿no? ¿Qué pasa con el equipo, con los jugadores? Quién se enfada, quién no, quién le da igual, quién se deprime, quién no. O sea, va a pasar cosas después de la derrota, ¿no? No sé, ya me estaba empezando a sentir un poco incómodo de tanto ganar. Me estaba empezando a sentir un poco incómodo, de verdad. Somos humanos y somos también frágiles y eso. También, no sé. Sí, bueno, ha estado muy bien ganar mucho y creo que vamos a ganar la liga, si no... Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si perdemos 2 o 3 seguidos, vamos a ver qué sucede, ¿no?, con eso, ¿no? Bien. ¿Habrá algún jugador que tendrás que echar un ojo especial? Pues puede ser, ¿no? Puede ser. No sé. Vamos a ver. Puede ser que haya alguien que no acepte lo que esté pasando, ¿no? La derrota, no sé, puede ser. Claro, desde lo que llevamos con este proyecto, con este equipo, llevamos 6, 7 años. Los primeros 3, 4 años. Hasta luego. Buen partido, ¿eh? Buen partido, Portalet. Ha sido bueno, sí. Enhorabuena. Hemos hecho todos los refuerzos y no han hecho... cambiar chito totalmente. Venga, ahora para arriba. Venga. Enhorabuena. Gracias. ¿Eh? Sí, yo creo que nos va a sentar bien también. Un poco bajar la cabeza. Hablar como equipo, ¿no? Seguir creciendo como equipo. No solo desde la victoria en un partido de fútbol. Me interesa esa parte, vamos a ver. Que los socios. ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser eso? yo creo que tiene que ver con el tema de la gestión de las emociones. Es distinta la persona con la persona psicótica que un neurótico. El neurótico, en principio, ¿no?, en clínica sería gente que no está diagnosticada con un trastorno, pero que también tiene emociones y que gestionar eso cuesta. Tienes que hacer un proceso de eso. Con las personas con diagnóstico hay cierto aplacamiento emocional. Hay cierto, no todos, pero sí que hay. O sea, no hay mucha euforia,
ni hay mucho, ¿eh? Tienen cierto aplacamiento emocional. Yo creo que también es parte de la dedicación, también puede ser, ¿no? Hay cierto aplacamiento en el sentir, ¿no? Y en el demostrar eso, ¿no? Entonces, saben responder ante las adversidades de otra forma, ¿no? Pero no todos, ¿no? No todos, por ejemplo, yo imagino que... Sí, yo imagino que... No sé, a lo mejor yo... Es lo que pienso, ¿eh? No sé si es la verdad o si habría que ver cada uno. Buen partido, Eduardo. He jugado. Buen partido. Jugó bien, ¿no? Este es duro. ¿Sabes qué? También, la verdad, yo creo que la primera entrada de él contra Xavi marcó el partido. Porque fue el mejor jugador de nuestro equipo, se fue al aire. Y todo el equipo, y de ahí todo el mundo como... Blando, sí señor. Sí señor. ¿No? Sí señor. Marcó todo el partido y ya dijo. Y ahí vamos a ver, Carlos, sí, su perfil, ¿no? Clínico es de altibajos, además. También. Y siente. Y está ahí de portero y la han metido 9 hoy, ¿no? A ver cómo resulta. Estaba a punto de cambiarlo. Ha habido un momento con el 7 y la 8 que estaba a punto de cambiarlo. ¿Y ahora cómo te sientes de la decisión de no haber cambiado? Bueno, no he querido intervenir más. No he querido intervenir más. Sí, hay dos porteros más en el equipo que juegan de jugador y quería poner a uno de ellos, ¿no? También se me ha pensado, ¿no? Se me ha ocurrido también, ¿no? Pero es el 7, ¿no? Pero bueno, no he querido intervenir más, digo, bueno, da igual la intervención, ¿no? Lo quería cambiar para que descansara un poco, ¿no? O sea, ¿no? Como un jugador más que se cambie también, ¿no? Pero, bueno, si no lo cambio cuando ganamos, ¿por qué lo voy a cambiar cuando perdemos? Bueno, también sería eso. Se podría interpretar de muchas formas eso, ¿no? O a ver que él, que eso como lo interpreta, no sé. Bueno, con Carlos tengo mucha transparencia a veces, ¿no? Y le puedo decir, oye, he cambiado por esto, por lo otro, no hay problema, a ver. Sí, a nivel educativo, desde la infancia, jamás tienes que cambiar a un jugador cuando falla, ¿no? Pero somos hombres. Somos hombres, nosotros somos hombres, o sea, pero bueno, está bien. Muy bien. Tomaré esa decisión en otro momento, para que también... Lo haré en otro momento, quizá.